Hola, me llamo Héctor Sanz, me dedico al coaching y al coaching deportivo más específicamente y mi web es www.hectorsanz.com. Cada persona recibe de una manera distinta la motivación. Hay personas que la reciben con un venga, vamos, tú puedes, lo vas a sacar, y hay personas que necesitan 2 minutos de conversación tranquila y de simplemente que le escuchen. Esa puede ser su mayor motivación en una jornada de gimnasio. Entonces, como decía antes, va a depender del entrenador personal en el momento en que él se haya preocupado o no se haya preocupado de conocer a esa persona para ver cuál es la mejor manera de motivarle. Porque, como digo, no todas las personas utilizan el mismo canal. Hay personas que utilizan el canal auditivo, les gusta mucho que le digan. Hay otras que no, que le gusta ver que tú le hagas así o le hagas un gesto sin ni siquiera abrir la boca. Hay personas que le gusta sentir, pues que tú le des una palmadita en la espalda, les des un abrazo o les, bueno, cualquier tipo de gesto que sea relativo a tocar, ¿no? Entonces cada persona tiene un canal predominante de todos los que tenemos en todos los sentidos. ¿Cómo podemos saber cuál es el canal predominante del cliente? Muy fácil, insisto, otra vez volvemos al principio. Ese acto de observación continua que hay que hacer desde el primer momento que tenemos al cliente, porque el cliente es nuestro, para nosotros es nuestro ídolo. Es nuestro ídolo, nosotros somos su fan número uno. Entonces, normalmente cuando alguien tiene un ídolo, ¿qué hace? Lo mira y lo observa y lo estudia, y eso es lo que, bajo mi punto de vista, ha de hacer un entrenador personal. Bajo mi punto de vista, el entrenador personal que está formado o que tiene algún tipo de formación en coaching deportivo, aunque, como decía antes, sean suficientes para empezar esas 8 horas, considero que pueden ser suficientes para mejorar bastante por el feedback que yo he recibido de las personas de los entrenadores personales que lo recibieron. Sobre todo se va a diferenciar el entrenador personal que la ha recibido del que no, en que el acompañamiento que va a realizar al cliente va a ser mucho más cercano, va a ser mucho más implicado, va a saber definir mucho mejor los objetivos, y en los momentos de crisis donde el entrenador personal en ocasiones no sabe ya cómo motivar a su cliente, el que se ha formado ligeramente en coaching deportivo va a tener claro que si no es capaz de elevar su consciencia, no va a cambiar la acción del cliente. Cosa que es probable que el entrenador personal, sin esa formación, no caiga en ello. Trate de cambiar la acción sin más, ¿no? Has de hacer esto de esta otra manera, porque así como lo estás haciendo, no está bien. No lo entiendes, ¿no? Bueno, no es la forma. La forma es elevar su consciencia. Como digo yo, ir por la puerta atrás, sin que nos vea. Entonces ya cuando hemos conseguido elevar su conciencia, luego ya sí podemos ir por delante y decir, ahora ves como tal, como... Vale, pues sobre todo se diferenciarían en eso. Al final, el que está formado con las nociones de coaching deportivo va a sacar mucho mayor rendimiento del cliente y probablemente mayor motivación durante todo el proceso.